Arratsaldeón, por fin. Ya hemos conseguido por lo menos entrar en el directo, que esta semana ha sido un poco complicado, ¿eh? Barkatu da hori. Normalean egoazten eta egiten dugu, aste azkenetan, baina gaur, behintzat aste honetan, aldatu behar izan dugu. Hemos tenido que cambiar de día porque hemos tenido, bueno, ya os contaré, un montón de liadas, pero bueno, pero trabajando súper a gusto. Pues hoy, jueves 4 de marzo, entrando en primavera. Yo no sé en dónde vivís vosotros, ¿eh? Bueno, y buenas tardes a Cáceres, Bilbo, Sestao, Santurtzi, Huesca. Bueno. A todos los que estáis siguiendo ahora mismo en el Telegram. Y pues eso, aquí un tiempo primaveral. Calor. Ahora mismo 16 grados pone ahí, pero de verdad que al sol aquí hay 20 grados. Estamos aquí también, mangas de camisa. Además, hoy también, mira, con el Martín. Aquí, ay, es súper raro eso de derecha e izquierda con la cámara. Pero con el Martín Pescador, con el Mickey que tenemos, otro diseño nuevo de Vicente. Y sin más, venga, hacemos una retransmisión con la silla que chirría, que no la he cambiado, no les ha dado tiempo, y un montón de cosas para contaros de lo que vamos a ver, bueno, tanto en la marisma como lo que hemos visto en la marisma, en el reto, nuevo reto también, y pues venga, ánimo. Sí, ay, sí, mira, nos estáis diciendo por el Telegram que ya no hay comida en el comedero, es que es una pasada, durante esta semana, o sea, lo que es en el comedero, me voy a acercar, a ver, tic. Si le pego aquí, a ver si podemos ver. Un segundo. No, pues no me ha hecho mucho caso, pero bueno. Ah, sí. Sí, aquí vemos al pobre carbonero que está ahí buscando pipas, pero las pipas se han comido y han volado. Pero bueno, ahí vemos. Creo que es algún pinzón, son pinzones, algún pinzón y lúganos. Todavía quedan bastantes lúganos por lo que es por la zona. O sea que tenemos que rellenarlo, pero es que ya os digo, es una ruina. O sea, están comiendo mogollón. No sé si esta semana, sí, esta semana sí. No sé si el lunes o así lo rellenaron, pero como podéis ver, pues sí, está vacío el comedero. Mea culpa, o nuestra culpa por lo menos, por no haberlo rellenado. Por lo demás, a ver, fijaros, acordaros de hace un año, casi casi, mira, dentro de. Va, vamos a tener que celebrar además el aniversario de estos directos, porque me acuerdo, o sea, me acuerdo que cómo nos acercábamos a estos paisajes que vemos aquí, y me acuerdo que cuando empezamos con la retransmisión, los cerezos estaban en flor. Y ahora, fijaros, aquí han empezado todas las flores de estos cerezos, que la verdad que nuestro barrio está lleno de cerezos. Cerezos además son, en euskera se llaman txorikerixak, también. Bueno, también hay cerezas, pues me imagino que tendrán raza o, bueno, que serán de alguna buena raza, pues como. Pues no sé, es que tienen nombres en euskera, caballo kerixak, y bueno, pues tipos de cerezas así, pero sobre todo estas que vemos aquí son txori kerixak, le llamamos, que son cerezas de pájaro, como suena en euskera o como es en euskera, y son buenísimas, buenísimas, tanto para nosotros, porque tienen un gusto increíble, como para los pájaros, y son. No, os voy a decir medio silvestres, ¿eh? Porque me imagino que los de los caseríos de aquí, de antaño, porque son cerezos muy viejos, los que estamos viendo ahora, todos estos cerezos, pues los cultivaban y si queréis que os diga la verdad, increíble, un gusto increíble. Ay, espera, que estoy aquí con tantos botones que no sé ni por dónde ando. Un segundo, ¿eh? Joder. Cago en la mar.
Me está saliendo una cosa que no me hace gracia. Vale. Vale, y lo del directo. Sé que ahora mismo viene como un evento o algo así, y tenéis que entrar desde ahí, creo que desde el YouTube. Y no penséis que los que estáis escribiendo ahí soy una torda, porque yo soy lo mismo. Menos mal que aquí de guardaespaldas le tenemos a Vicente, porque si no, olvidémonos. Mira, nos dice que hay gente, Asten, por ejemplo, nos comenta que ha comido ya dos fresitas en el monte. Y es que, de verdad, está todo. Bueno. Que el otro día, según entendí, la primavera, parece ser que ha empezado la primavera lunar, o no sé cómo será. No la del calendario, que hasta el 22 de marzo no empezamos. Pero me chocó bastante porque oí en la radio como que había empezado la primavera. Y desde luego, solo mirando a nuestro entorno, pues es que más claro, agua. Es una pasada cómo está cambiando el paisaje y cómo se parece a ese paisaje de cuando empezamos con las retransmisiones, de cuando empezamos y cuando nos conocimos, no así de cara a cara, ¿no? Como nos vemos ahora aquí, en esta ventanita que os sale ahí en una esquina, pero sí que cuando comenzamos el paisaje era similar. Dicen que este año se ha adelantado la primavera así como una semana, 2 semanas. Pero como veis, todos los sauces, bueno, se escuchan los zampullines cantando. O sea, diríamos que es prácticamente la misma situación del año pasado en marzo, cuando empezamos con el confinamiento. Aquí está, en Urdaibai Center. Primero, una vuelta por el paisaje. Un día soleado, hay algunas nubes que están entrando aquí por el suroeste, pero en principio parece ser que no van a dejarnos ni agua ni nada. La marisma, pues la marisma está cambiando y está cambiando sobre todo la composición de las aves. Hemos tenido hasta hace bien poco las aves frías, los ánades y lebones, muchos de ellos han desaparecido. Ya viene la primavera, pero eso no quiere decir que hayan aparecido otras aves. Os comenté el otro día, estuvimos hablando sobre el avión zapador, de los primeros aviones zapadores que observamos hace una semana. Pues esta semana también ha habido algunos banditos de aviones zapadores, y no solo eso, han llegado. Justo después de haber estado con vosotros el miércoles, los primeros milanos negros. O sea, ya de vuelta de África. Sí, milanos negros. Venga, os los enseño, hombre. A ver, voy a quitar esto. Así. Es que tengo un montón de botones y. A ver, un segundo. Ahí está. ¡Tac! Aquí, por ejemplo, estos milanos negros. Preciosos que ya se están acercando hacia nosotros, ya los estamos viendo todos los días, desde el miércoles pasado más o menos. Aquí están, esta seguramente parejita, que estarán en cortejo, lanzándose y haciendo unos vuelos increíbles. Explosión de vida, sí. Explosión de vida y de aves que van a llegar. Y os voy a comentar. Ayer no pudimos hacer la retransmisión. Bueno, aparte, estamos trabajando un montón, sobre todo en preparar todo para la llegada de las águilas pescadoras, de Roy, de Landa. A ver si llegan, a ver si llegan, a ver si llegan un día de estos, porque ya llevan muchos años, sobre todo Roy, 5 años viniendo a Urdaibai, que hablaremos de la semana que viene quizás, ¿eh? Hoy solo os voy a soltar así cuatro cositas. Roy, que normalmente llega, pues, la segunda quincena de marzo. O sea que andamos a tope preparándoles el
nidito, bueno, iba a decir nidito de amor, porque espero que llegue Roy y que espero que también llegue Landa, su pareja, aquella que encontró el año pasado, esa hembra joven del año pasado de las marismas de Ors en las Landas, que, bueno, fue liberada también en el 2018 y el año pasado, pues, apareció por aquí y tuvieron ahí algo con Roy y, pues, bueno, pues esperamos que haya sobrevivido a este invierno en África, seguramente en Senegal, ¿eh? Senegal, Mali, por ahí, y que regresen ya. Roy ha solido regresar normalmente el 23, 24 de marzo, es súper puntual. El año pasado regresó desde África el día 18 de marzo. O sea, hoy estamos a 4, dentro de 15 días prácticamente lo podemos tener aquí. Y seguramente este año además tenemos, si es que viene para arriba, pues tendrá bastante prisa en llegar y coger el nido y encontrárselo, pues como es debido, ¿no? Veis que aquí, por ejemplo, en la marisma, sí que tenemos en la laguna de Urueta. Luego vamos a dar una vuelta para las aves, ¿eh? Estos nidos artificiales que colocamos para hacerles atractivos a las pescadoras, aunque este está vacío, porque con los vientos que ha habido, buah, se nos han caído todas las ramas, aunque vamos a entrar ya dentro, no sé si la semana que viene, a colocar otra vez y a dejarles todo perfecto. Eso es lo que hemos estado haciendo también con el nido que le gusta a Roy. El nido ese que está en la mitad de la marisma, en Urdaibai, en el estuario mismo de Urdaibai, delante de Busturia y delante de Canala, cerca, aquí. Y lo que hemos estado haciendo es, a ver, ay, se me escapa. Vale. Me estáis com Ah, vale. No, me estáis comentando como que se acopla la voz. Vale, no sé. No. Nos decís, ¿vale? Pues eso, pues estamos adecentando y poniendo todos los nidos, las perchas, los posaderos, como es debido. Mira, tengo el teléfono encendido, pero es importante, luego lo veréis por qué. Y hemos estado toda la semana trabajando. Mira, os voy a enseñar. A ver, sí. Nos vais a ver en un momento. Aquí veis, en la marisma, trabajando sobre todo en montar la zona de residencia de la futura familia de Roy y Landa. Pues, y hacerla agradable con posaderos, perchas y demás. Estamos metidos aquí en esta foto, como podéis ver, bueno, gente del Bird Center, un viento terrible y pues ha sido esto ayer mismo, creo. Sí, aquí estamos Ander, Tana, Vicente, a mano derecha, y la gente que está de prácticas con nosotros, que son un verdadero lujo. Están Aritz, está John, está Leire, y bueno. Y menudo trabajo. Ah, y Ander, que se me ha olvidado que está aquí delante de Aritz. Este, que menos mal que tenemos a este todoterreno que se llama Ander, que, bueno, si no sería por él, sería terrible. Y pues bueno, aquí veis unas de las imágenes. Trabajando para montar posaderos como este. Fijaros. Este es el posadero. Este es el nido que les encanta, que le encanta, vamos. Ahí va, joder. Y al fondo, imaginaos, ¡buah! Toma ya, como que eso no me había dado cuenta. Que he sacado con la P1000 la foto y aquí hay un tipo que, uy, le he pillado ahí al lado del Observatorio San Cristóbal de la marisma. A ver, ay, que me he ido. Vale. Sí, mira, Joana nos dice que, bueno, qué envidia el poder estar ahí trabajando, ¿no? En esta zona de aquí. Pues la verdad, sí, es verdad que bueno,
Es un lujo el poder estar ahí. Y eso sí, hemos pasado un frío que vamos. Nos comentan, a ver, Asten, a ver si estamos en ERTE. Sí, por supuesto. Y menos mal, porque si no, sobrevivir a esta etapa sería, bueno, prácticamente no, sería imposible. Menos mal que existe el ERTE y estamos en ERTE, pero a tope. No nos da la vida para trabajar. Y aquí veis, ¿eh? Una de las cosas más chulas que hemos estado haciendo esta semana. Adecentando la nueva residencia de Roy y Landa. Esperemos, vamos. En la mitad de la marisma, con las escaleras. Ha sido un lujazo. Aquí veis, arreglando cosas. Bueno, este capuchón que veis aquí suele ser para que normalmente las aves no se posen. No les pasa nada, ¿eh? O sea, el posadero es este. Y aquí espero que en un mes podamos ver las águilas pescadoras. Os voy a contar una cosa, que desde que hemos puesto el poste, ya la pescadora invernante, la que todos los días está en la cámara de aquí del directo, se ha posado en esta barra. Buenísima señal, porque vamos, se van a poner ahí. Y nos comentáis también a ver si vamos a por cámara o así. Estamos pensando en ello, estamos pensando, ya vamos a ir adecentando, pero bueno, puede haber alguna sorpresa, puede haber alguna sorpresa. Y por lo demás, sí, Pachi, eso es, tienes toda la razón. Cinco mirando, pero que también hay trabajo debajo, ¿eh? Mira, estos brazos llenos de barro, esos no es porque han estado mirando, ¿eh? Es pues porque hay muchísimo trabajo. Y en este momento, pues Ander se subió arriba. A esas alturas que muchos de nosotros somos. Somos. ¿Cómo voy a decir? Tenemos vértigo, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no sé, ni se me ocurre subir. Pero aquí, todos estos compañeros trabajando. Bueno, haciendo una terapia de barro. En la intermareal, sí, Joana, en la intermareal. Y bueno, menos mal que luego pues, hay duchas, mangueras y demás, ¿no? Para limpiarnos un poco. Pero ya os digo, una semana intensa. Intensa sobre todo preparando todos estos sitios y sobre todo este nido, que a ver si tenemos un poco de suerte. Y vamos a ver aquí, bueno, este año, de todo, de todo. Vamos a seguir. A ver, voy a salir de aquí. Sí, me hace caso. Y lo dicho. Los primeros milanos reales. A la espera de que vengan Roy y Landa. Bueno, ¿qué os voy a decir? La primavera para nosotros es increíble. Increíble porque es que cambia todo. Cambia todo. Todas las aves llegan con los mejores trajes que tienen. Con los mejores, bueno, trajes o vestidos, me es igual. Se ponen todos elegantes. Bueno, como, joder, fijaros. Y es una gozada, la semana pasada también nos acercamos, pero fijaros cómo están ya los cormoranes. ¡Qué lujo! Ahí está. Con ese plumaje brutal. Plumaje nupcial que es increíble. Con esa focha alimentándose de algas detrás, ¿qué está pasando? Ahí le vemos. Y el cormorán, ¡buah! Flipante. El que está al lado también, ¿eh? Mira, eso sí que es una postura chula, ¿eh? Está sobre una pata, pero la otra no la tiene ni metida entre el plumaje ni nada, no, la tiene colgando. Son artistas, ¿eh? Y equilibristas.
Moisés nos dice, la chica la más enfangada, sí, Leire. Buah, no sabéis qué máquina de persona que es. O sea, es una gozada. Aquí está. Estos cormoranes en un plumaje nupcial brutal. Vamos a acercarnos a la isla de las espátulas porque están llegando espátulas. Y luego, ah, mira, 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 acaba de llegar otro cormorán. A ver, mira, sí, y esto se ha alterado un poquito. A ver, vamos a acercarnos. A ver cómo salta al palo, ¿eh? Mira, fijaros, ¿eh? ¿Qué se hace? ¡Yup! Este todavía le falta algo. Pero habéis visto lo ágiles que son, ¿eh? Para saltar, o sea, desde el agua al palo. Y ahora me imagino que se empezará a secar, extendiendo las alas. Qué gozada de pájaro. Ahí está. El cormorán grande. Ubarriadilla. El cormaré. Aquí tenemos cuatro cormoranes en este momento. Ay, y el. Ay, que creo que le he visto a un conocido. Enseguida vamos. Primero os he comentado que nos acercamos al islote de las espátulas, porque esta semana ya han aparecido ya, el otro día aparecieron 15 espátulas y me han mandado unos vídeos desde Terschelling. Terschelling es una isla que está en el mar de Baden, en los Países Bajos, y que ya habían llegado ya las espátulas a criar. O sea que está la cosa súper adelantada, ¿eh? Uy, 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 uy. Todavía ando con los mandos de esta cámara un poco pez. Entonces, a ver, voy a intentar. Voy a intentar acercarme. Y aquí vemos algunas. Joder. Acercarme y alejarme. Acercarme y alejarme. A ver si consigo. Antes teníamos la otra cámara que me arreglaba mejor. A ver si conseguimos poner una igual. Pero bueno, poco a poco iremos aprendiendo, ¿eh? Y usamos paciencia. Mira, aquí tenemos tres espátulas en el islote. Una de ellas además con anilla. Nos comenta aquí Pachi en el Telegram que la semana que viene se reserva Ozollo para él solito. La semana que viene, como el viernes, levanten el confinamiento perimetral, esperemos que llegue un montón de gente a esta zona. Que aunque sea en Vizcaya, pues la gente está con muchísimas ganas de salir, de salir. Y sabemos que va a llegar muchísima gente. Porque ayer. Bueno, primero vamos a con los pájaros y luego os cuento las cosas. Aquí está. Esta espátula, una de ellas que creo que está anillada. Y la anilla pone NBJJ. Una espátula nacida el año pasado en esa isla de Terschelling que os he comentado del mar de Baden. Un lujazo. Espátulas que ya han llegado, ¿eh? Hasta allí. Ahí está. Estas espátulas chulísimas. Y ahora venga, vamos a acercarnos hasta el islote porque creo que he visto a un conocido que le tenemos que saludar. Venga. Sí, venga. No voy a decir de quién se trata, pero todo el mundo le conocéis. Venga, ¿quién eres? Otro que conocéis desde hace un año, ¿eh? Sí, porque tiene, mira, esta ala, el ala que tiene un poco levantada. Venga, Isti. Y aquí sigue, feliz, el pobre solo. Ahora se les habrán escapado quizás la gran mayoría de su especie. Y aquí le tenéis, a Chistu. Por supuesto que os voy a avisar cuando abramos el alojamiento aquí
en el Nuevo Wellness Center. Os aviso, hijo, encantadísimos que os podáis acercar, ¿eh? Y para saludarle, por ejemplo, a Chistu. Bye, bye, mira, mira, mira qué majo está. No veáis que no es chulo. Además, ahora ya con el plumaje nupcial, acordaros que el año pasado también estuvo así. Luego vimos cómo cambió a plumaje de eclipse. Hemos visto, yo creo que todo un ciclo anual de estas aves y sobre todo de este ejemplar, Chistu, que incluso le pusimos el nombre. También, si os acordáis, un poco más tarde, pero llegó la boceta, Perchenta, se llamaba Perchenta. Sí. Y aquí tenéis qué tranquilidad en este día primavera, Chistu en el islote. Que así que está bastante solo, ¿eh? Ahora mismo sí que nos encontramos en una época que muchas de las aves que están en la marisma se van a escapar, se van a escapar hacia el norte y nos están llegando ahora las de África, pero todavía faltan muchas. Entonces estamos ahí en un impasse. Nos comentan a ver si Chisto nunca se va. Y no, yo creo que no y nunca se irá. Porque creo que tiene problemas para volar. Tiene un ala que la tiene como desplazada y seguramente hace tiempo, porque ya lleva aquí 3 años o más, entre nosotros, pasando inviernos, veranos, todo, pues se le partiría el ala o le pasaría algo y se ha quedado entre nosotros. Aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Porque es un sinvivir el sonido que hace la silla. Y ahora. Ya le cambio. Uf. Es que si no es un mío, ahora creo que no va a haber ese sonido. Sí. Pachi nos comenta a ver cuándo llegan las cigüeñuelas. Las cigüeñuelas aquí suelen llegar en el mes de abril. O sea, todavía un mes. Sí, un mes yo creo que todavía quedarán. La focha coja, jo. Mira, vamos a hacer un día de recuerdos de todo un año. Y nos preparamos ahí una emisión con todas las cosas que hemos visto y aprendido estos días. Bueno, estos días, este año. Y ya que la primera emisión, no sé si la voy a recordar, y seguramente Iñaki, que se dedicó a mirar un poco cuáles son los días de emisión que hemos hecho, seguramente, pues ahora no, pero no sé si fue por ahí, por el 20 o 16, no, el 16 entramos en confinamiento estricto. O sea que el 20, 20 y algo fue el primero. O sea que todavía, va, tenemos 15 días para el aniversario. Pero, lo vamos a celebrar, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. La focha coja, que todo el mundo le seguíamos y, ¡guau! ¡Wow! Mira, esta no está coja, ¿eh? Esta está totalmente perfecta. Aquí le veis. Melanie nos comenta que la primera es del 19 de marzo. Pues puede ser, sí. Sí, que entonces andamos totalmente pez y ahí, ay, mira qué bonito ha sido cómo se ha metido en el agua. Y vamos, ni se ha mojado, claro. Ay, la cámara que se me va, que se me va. Yo creo que en un año hemos visto un montón de cosas que han pasado en esta marisma. Incluso nosotros, bueno, nos hemos hecho una pequeña familia, casi casi, ¿no? Una cuadrilla, es verdad. Y no solo eso. Un año ya, sí, señor. Qué rápido se dice, pero uff. Ha sido un año duro, ¿eh? Y aquí, mira,
todavía algunas cercetas que estamos viendo ahí, un par de cercetas y alguna. Estáis escribiendo aquí para que hagamos una mañanita de directo. Por supuesto que sí. Mañanita, y estábamos pensando también anochecer, que es brutal. Ahora mismo acercaros a cualquier zona cercana a vuestras casas y vais a flipar. Vais a flipar del coro matutino, vespertino, crepuscular que os vais a encontrar. Los mirlos a tope. Os quería enseñar un vídeo, pero he tenido problemas para descargarlo. Porque a todo esto, ayer, que queríamos, bueno, yo quería, queríamos, ay, ay, qué raro se me ha puesto esto. A ver. Uy, uy, uy. Un segundo. Sí. Quería enseñaros ayer, porque ayer se celebró esto, mirad. El Día Mundial de la Vida Silvestre, de World Wildlife Day. Y vamos a celebrarlo ayer todos nosotros, pero ayer fue imposible el hacer la conexión, porque no nos podemos repartir en 20 sitios y en dos menos tampoco. Pero ayer fue el Día Mundial de la Vida Silvestre. Y sobre todo, ayer, bueno, se celebraba, no, no, pero se hacía un homenaje, lo que son, a los bosques. A esos bosques que sustentan nuestras vidas, ¿no? Aunque aquí no sea tanto, pero en muchas zonas del mundo, pues todavía los bosques son quienes sustentan la vida de muchísimas personas y sobre todo fauna silvestre. Y vida silvestre, por supuesto. Más cositas. Pues cómo corre el tiempo, Dios. Ayer no pudimos estar porque tuvimos una historieta. Mira, os voy a pasar el cartel, que es una gozada. Ahí va. Ahí lo tenéis. Es una preciosidad de cartel. Una gozada. Es una pena que fue ayer, 3 de marzo. Mira, el 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre. Y el 3 de mayo, Día Mundial del Coro Matutino. Pero nosotros vamos a hacerlo un poco antes también, yo creo, ¿eh? Porque el año pasado lo hicimos el 3 de mayo, que fue una maravilla. Y estuvimos desde las 6 de la mañana, si os acordáis, escuchando los trinos y los cantos de las aves. Pero normalmente ese día se celebra en el norte, y, bueno, en Inglaterra sobre todo, en el Reino Unido y en Holanda, pero en el centro de Europa, que normalmente empiezan con la latitud un poco más tarde a cantar. Aquí, ya para dentro de nada, de un mes, tenemos un corono, un concierto espectacular de chanchangoris, de petirrojos, de chepechas, de chochines, de cargolets, bueno, de todo, la acetia, bueno, de todo, 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 todo. También la Luna y la Estación Espacial Internacional, que este año, a ver si tenemos opción, a ver si tenemos opción, vamos a mirar. Y para comentaros una cosa, ayer la Luna, creo que ya estaba en menguante, preciosa que salió. Os voy a enseñar alguna foto que saqué ayer, a ver si. Sí. La luna con unos colores rojizos del viento sur que estaría, ¿no? Aquí tenéis, mira, fijaros. Esta luna, esta foto sacada ayer, donde podéis, vamos, ver con a la perfección todos los cráteres y os digo de verdad, la luna normalmente para sacarle fotos, bastante más bonita que con luna llena, que no se aprecia el relieve, es cuando está en creciente o en menguante.
Sí, aquí la tenéis. Preciosa. A ver si tengo alguna más. Sí, esta es hecha con un poco más de aumento. Pero aquí veis, todos los cráteres. Y bueno, y ahora que también se ha llegado a Marte con el... ¡Ay! Relevance me sale, ¿no? ¿Cómo es? El... ¡Ay! Bueno, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Relevance. No, Relevance no. No me acuerdo el nombre de... del robot que han mandado. No, Resistance, no, Relevance. Bueno, no sé, no me acuerdo. Aquí está. Esta luna preciosa de ayer. Venga, os la paso. Os la paso. Yup. Ahí está. Solo la tengo que arrastrar, o sea que tampoco me cuesta mucho, pasaros. Mira, se ven estos supercráteres. Está sonando en mi WhatsApp, pero bueno, luego os voy a decir por qué. Porque hoy vamos a hacer una prueba, ¿vale? Ay, además, pero tanto que suene tampoco me parece. Bueno, lo voy a tapar por aquí. Perfecto. Ay, Dios, es que ando con los... Edarra, bye 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 y bueno, a ver, vamos a salir de aquí. Se me hace súper raro verme a mí, pero bueno. Estas fotos están sacadas con la P1000 y tiene además un modo que es luna, que me imagino que la P900 y la P950, la Nikon, que como sé que tenéis muchos de vosotros, tendrán incluso mejores programas para sacar la luna. Es una gozada, es una gozada. Ya, y yo también, no sé, ahora no, ahora no, pero más adelante igual me voy a unir al club de la P900, como nos decís ahí, Robe, Asten, no sé quién más tenéis, pero Robe y Asten, fijo. Venga, vamos a ver un poquito más qué es lo que hay, y luego paso al reto, que hoy tengo sorpresa además. Venga, intentaremos tener sorpresa. Y como veis, todavía, a ver. Uy. A ver, antes me ha pedido un rabudo. ¿Es un rabudo hembra? Ah, no, 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 no. Sí, parece un rabudo hembra. Ah, no, 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 son anades reales. No. Y es una enciclopedia cultural, las retransmisiones. Hombre, intentábamos pues acercarnos pues a todos los puntos que no son la luna. Ni las aves, también a cosas de cultura de aquí, de historia, sobre todo de aquí, de la zona de Urdaibai, de ese castro de... No voy a decir mucho porque vamos a hacer un día una retransmisión de aniversario. Y aquí podéis ver a esta cerceta, una cerceta macho, alimentándose ahora mismo en la marisma. Si os acordáis cómo nos acercábamos a... Uy, que es que se me va. Cómo nos acercábamos a San Miguel, a Ereñosar y la ermita y el castillo que existía ahí y algún asentamiento de la Edad de Bronce anterior al castillo. Las cuevas de Santimamiña que están en la zona. Aquí mismo, en esta ladera. Bueno, y todo el paisaje rural que tenemos aquí, que se está pareciendo a las imágenes de hace un año. Aquí,
el caserío Aberasturi, que bueno, un saludo desde aquí a Tere y a Roberto, que además nos están oyendo, ¿eh? Porque sé que nos escuchan todas las transmisiones. Ay, hoy igual no, porque no sé si les habrá llegado el correo de ayer que no hacíamos ayer, pero igual sí. Que bueno, que os comenté que también habían cogido el bicho y que habían pasado el coronavirus y los dos están bien. O sea que, un saludo. Y aquí, en este paisaje, chulísimo. A ver si han llegado las... Sí, aquí están. Los archidés claros que puntual, puntual, se acercan también hasta estos islotes. Ahí los tenéis. Fochas. Y, ay, 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 a ver si le hemos... Uy, uy, ojo, que aquí hay otro chisto. No sé, ¿sí? Sí. Pues para mí que es chisto. Sí, porque tiene el ala un poco levantada. Pero es que al lado hay una hembra. Es un, sí, es un silbón hembra. O sea que todavía está entre nosotros, están entre nosotros los silbones. Bueno, ha pasado también una lavandera ahí, una lavandera blanca, pero le podéis ver aquí. No sé si es chisto, porque quizás es otro ana de silbón. Pero sí, a chisto y una hembra de silbón. Una silbona. A ver si se queda con nosotros. Pero tiene pinta de que sea chisto, ¿eh? ¡Qué buena! Estaría perfecto que para el aniversario tuviéramos parejita de Roy y Landa y Chistu y, no sé, y la hembra. Esta, que no creo que se quede, porque normalmente se suelen ir hacia el norte, muy al norte a criar, hacia Escandinavia o hacia Siberia, pero bueno, quizás el amor es la leche. Entonces igual decida olvidarse de su migración y quedarse aquí con Chisto. Ya veremos, a ver. Y bueno, chicas, chicos, venga, el reto. Que ya son ya y 20 y 25. Hoy vamos a hacer una cosa además distinta. Venga, vamos a poner una imagen chula. Venga, con San Miguel. Ahí. Ay, que se me va. Se va del cielo. Ahí. Y la semana pasada, pues visteis, ¿no? A ver, voy a sacar el reto. Este reto que, espera, ¿eh? Primero tengo que mirar y apuntar porque quizás hayáis mandado más. Y ojo, ha sido una pasada que muchas veces creyendo que... A ver, a ver, a ver. ¿Y ahora dónde entro? Ah, aquí. Mirando quiénes escribís. Sí, sois un montón, me cachis la porra. Vale. Voy a coger el bolígrafo y voy a preguntar la gente que estáis, que habéis escrito primero, ¿eh? Vale. La gente que habéis mandado. A ver. Bueno, yo voy a ir marcando. Perfecto. Nos estáis escribiendo un montón de cosas. Luego os digo, ¿eh? Estoy apuntando, estoy apuntando.
Muy bien. Estoy mirando yo solo cosas, ver, más. Hay algunos que dudo. Ay, os voy a poner el reto. Ya para ir pensando, ¿eh? Ir pensando y los que no habéis mandado por el esto, dejarme un segundo para pensarlo y mandáis, ¿vale? Esta preciosidad del pájaro. Un segundo, ¿eh? Todavía no. Vale. Osondo, vale, ya está. Creo que he repasado todos los que venían en el correo de ibai@mercedes.org. Espera, tengo que hacer una cosa. Vale. Y ahora, cuando queráis, pues venga, aquí está. Os pongo el reto y venga. 10 segundos, ¿eh? Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac. A ver, ¿qué os parece? Os digo que es un ave, ¿eh? Venga, venga, escribir. Tengo aquí bastante gente que ha escrito por correo. Nos dicen aquí José Faisán, Bea Faisán, Alberto un Faisán, joder, Aupa Faisán, Vitoria un Faisán, Mari Carmen Perdiz Pardilla, Marco Antonio Faisán, Maite Gallo. A ver, ay, 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 ¿cuánto corréis? ¿Cuánto corréis? Ay, Robe, también nos dice una gallina. Vivi Perdiz, Faisán, Faisán, Uro Gallo. Vamos a una. Elena, una gallina. Asiento, una pelirroja. Perdiz, patirroja. Sí, bueno, perdiz. Sí, la perdiz, sí, ¿vale? Melanie Gallo. Rascón. Sí, ah, también puede ser, ¿eh? Que haya perdido plumas, ¿eh? Faisán. Otro Faisán. Venga, José María, que estás a tiempo. Venga, José María Armero, que todavía estás a tiempo para el reto. Tic-tac. A ver. No, no se anima, Josema. Vale, pues bueno, a ver. Chicos, chicas. Uy, ay, 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 que he hecho una cosa que no debía hacer. Un segundo, un segundo, un segundo. Que no se me ha dejado. Ah, aquí está, vale. Segundo bat, segundo bat. Ay, es que he tocado lo que no tenía que tocar. Vale. Hay tantos botones que se me va la vida. Osondo, bueno, y Paul, no les has comentado nada. Vale, pues bueno, chicos, chicas.
Este ejemplar que veis aquí no es nada más ni nada menos, tiene incluso nombre. Se llama Caruso. Caruso, con dos S's. ¿Y sabéis quién es? Pues sí, algunos habían acertado, no muchos, ¿eh? Es el gallo de mi casa. Ahí está. Es ese gallo. Sí, ay, es verdad, Paul. Es verdad, tienes razón. Pero bueno, pues no, va a ser que no, ¿eh? Es este gallo que se llama Caruso. Entonces estoy en duda porque entre gallo y gallina ha habido gente que habéis puesto gallina, pero otros me habéis puesto gallo. Varios de vosotros. Toma ya, hola Chaspe, Maricruz, Sonia, Moisés, Maite, Melanie. Vamos, esos los mejores. Este gallo, que de verdad es un gallo precioso que tengo en casa, jovencísimo, se llama Caruso. Y bueno, Caruso, pues os podéis imaginar por qué. Porque desde las 3 de la mañana a 4 de la mañana empieza a cantar, vamos, es bueno, un lujo y una pelmada muchas veces. Es un gallo. Y de verdad, aquí lo tenéis. Más o menos, esta es la imagen que os he mandado. Y es el gallo de mi casa. Que no por eso dejan de ser aves, ¿eh? Que siempre se nos olvida que las aves domésticas también son aves. Y las gallinas y los patos y demás también son aves, y los pavos, por muy domesticados que estén, todos provienen de un antepasado común, que es el gallo Bankiva, de la zona de Indochina, pues ahí en la zona de Camboya, bueno, Tailandia, bueno, un poco todo lo que es al sureste de Asia, el gallus gallus, Bankiva. Es más, es una de las especies que en mayor peligro que hay ahora mismo en estado silvestre, pero desde ese gallo Bankiva se consiguieron todas las razas domésticas que podéis conocer ahora. Aquí en Euskal Herria tenemos un montón. Tenemos un montón de razas. Esta Sillarra, esta Lumagorria. Bueno, no sé, bastantes, bastantes más. O sea que este gallo se llama Caruso y es el gallo de mi casa. Y estos son gallos, este es un gallo y esto es la gallina. Entonces, no sé si dar por bueno a los que nos habéis escrito gallina. Va a ser que no. Entonces, para que os fijéis, otro día hablaremos de estos, ¿eh? Gallos Edortun. Eso es. Y no sabéis los huevos que ponen, bueno, el gallo no, ¿eh? Las gallinas, los huevos que ponen todos los días. Hoy acabo de recoger, a las 2 del mediodía, voy a recoger 11. Tengo 23 gallinas. Y ahora, vamos a hacer una cosa. A ver, fijaros. A ver, espera, ¿eh? Para que me veáis que ya he escrito. Y justo lo suenan. Pues hoy no vais a ser muchos, ¿eh? Hola Chaspe, Maricruz, Sonia Mata, ay, que no leo. Moisés, Maite y Melanie, sois los que entráis en el sorteo. Y no os voy a dar por bueno a los que habéis dicho gallina. Era el gallo. El otro día me dijisteis, tiene que ser una gallina. Y os dije, no es una gallina. Por eso no os voy a dar por bueno. Por ejemplo, por eso ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que han aceptado. Y hoy vamos a hacer una cosa, vamos. Aquí tenéis mi móvil. Vamos a pensar primero un número. Venga, a ver, ¿quién nos da un número? Venga, a ver quién aquí. Venga, Joana, danos un número. Un número del. De eso, del 1 al 10, venga, y voy a hacer una raya, así al sinsón.
Venga, ya está. He hecho una raya. Venga, hoy vamos a sortear esta camiseta. Joana, si me puedes dar un número. Tic-tac. Si pasáis para el observatorio de Ozorio, lo vais a ver. El 5, venga. Va, mi. Lau. Uy. Vale, a ver. Le ha tocado. A ver, ¿eh? Bat. Bi. Iru. Lau. Bost. A ver. Pero le vamos a retirar, ¿eh? Porque ya le ha tocado varias veces. Le ha tocado a Sonia. A Sonia Mata. Sonia, lo siento, pero es que la semana pasada también te tocó a ti. Compra lotería, de verdad, ¿eh? Y creo que el siguiente es Moisés. ¿Veis ahí, no? Creo que se lee. Le había tocado el 5 a Sonia y el sexto es Moisés. Moisés, pues tanto. Y vamos a hacer una cosa. A ver, no creo que os moleste, pero voy a intentar llamaros por Telegram. Si no te importa, ¿eh, Moisés? Sé que va a ser una cosa un poco rara. Y así conversamos nada, un minuto, ¿eh? O sea, sin más. Un segundo, ¿eh? Voy a intentar. Porque hay manera de llamar por Telegram. Y en directo. Venga, vamos a dar una sorpresa. A ver quién es. Si hago así. Ahora. ¡Wow! Estás en línea. Ahí va. ¿Sí? ¡Ay, qué pena! Hola. ¡Opa, Moisés! Bueno, aupa Dorta y aupa di a toda la cuadrilla. Sí. Pues yo también, ¿eh? Pero ha sido hoy que justo me ha comentado este Vicente, ah, igual se le puede llamar a la gente que le toca el reto y he dicho, pues por supuesto que sí. Y íbamos a dar sorpresa, ¿eh? Y no iba a decir quién es, pero luego se me ha escapado. Entonces, pues he dicho, bueno. Pues, ¿qué tal? Pues sí, el Gallus Gallus, el de aquí, el de casa, que se llama Caruso. Pues sí, y hoy se nos ha ocurrido, hemos dicho, qué leche, si ya que tenemos Telegram, pues se puede llamar y de repente, pues bueno, se puede hablar entre nosotros, ¿no? Que por lo menos no sea solo. Pues sí. Si no, ¿qué tal? ¿Todo bien? Trabajando a tope, ¿no? Sí, muchísimo mejor. ¿Y vosotros también ahí, no en Extremadura? Sí, bien, bien. Nosotros aquí tuvimos, pasamos de tener la incidencia más alta de toda España y ahora tenemos por lo visto la más baja. Así que bueno, parece que la gente lo está haciendo muy bien. O Lo está sea, haciendo pues muy bien. felicidades, de verdad. Sí, Que sí, muchas que gracias. sí. Así que bueno, a ver Y si por vamos todo el sorteando. curro que estáis haciendo, majos. ¿Cómo? Perdón. Que por todo el trabajo que estáis haciendo. Sí, pero bueno, como yo digo, sobre todo esto de la concienciación de la gente, porque si la gente se conciencia por mucho que hagamos, es verdad que es difícil salir si no.
Pues sí, a ver si ya va cambiando todo. Nos vacunan también. Bueno, ya nos vacunaron. A ti ya sé que te vacunaron. Sí, a mí ya me vacunaron, pero bueno, estamos hasta que no esté vacunado el resto de, yo creo que por lo menos al 60-70% de la población no podemos estar tranquilos. Sí. Pero bueno, pero ya dentro de poco a ver si nos podemos mover y podemos ir a Sí, ver pájaros a ver hacia si otras podemos, zonas. subir otra vez para este verano, a ver si Por podemos subir supuesto, ¿eh? a Por hacer supuesto. ese verano ahí otra vez. Sí, que yo lo recomiendo, a todos que lo pasamos muy bien. Pues sí. Así que coincidimos además nosotros con Fanny, con Con Sonia, Melanie, oye, con con Maite, Sonia, que también perdón, sí. conjunto. Y con Maite. Sí, con Maite Pues muy también bien, lo Moisés. pasamos. Pues encantado de hablar contigo otra vez. Y Igualmente, que te llevas una igualmente. camiseta. Sí, hombre, pues estaba yo ya deseando, y digo, bueno, a mí que me tocó al principio de todas las retransmisiones, las dos entradas, aquella Sí, sí, cuando sí. sorteaba y las entradas, que eso era al principio de todo, y yo digo, bueno, a ver si ya la camiseta o algo, y por fin, así que muy bien. Pues muy bien, Moisés. Un abrazo a Juan. Bueno, un abrazo a todos, a todo el equipo de Urdaibai. Venga, nos Venga. vemos, un abrazo. Venga, un beso. Venga, un beso, chao. Chao. Pues mira, hoy hemos hecho algo distinto. Hoy hemos hecho, mira, incluso hablar con alguno de vosotros. Y aquí muchos enchufados. No, 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 no estaba enchufado. Aquí está. Esto no tiene ni trampa ni cartón. A Sonia se la ha quitado. Porque Sonia te tocó la semana pasada. Entonces, pues bueno, pues al siguiente, a Moisés. Y bueno, y la semana que viene también. Mira, la semana que viene lo vamos a hacer de manera que. No voy a decir a quién le ha tocado y le llamo directo, como en la televisión, hay como los concursos, hay, le ha tocado 5 millones, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Bueno, y aquí con Moisés, que hemos estado hablando, una persona chulísima. Y paso al interno. Ah, no, 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 no. El reto de la semana que viene, que casi se me olvida. Ahí va. Pues igual también le tendríamos que llamar a Sonia, pero bueno, a Sonia la vamos a llamar. La semana pasada le tocó, le llamamos la semana que viene, de verdad, ¿eh? Sonia, prepárate. Solo que hoy creo que no estaba, porque nos ha mandado un correo diciendo que quizás no estaba y nos ha mandado, me suena. Ah, no, no. No, 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 está aquí Sonia, pero bueno, le llamamos la semana que viene. Ahora, eso es, tengo que llamar al ganador sin decirle antes y a ver quién coge. A ver, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, joder. A ver, el reto de esta semana. Esta vez os lo voy a poner para algunos quizás más fácil. Para otros quizás no. A ver. Aquí le tenemos. Pero esta vez se ve que es un pájaro. Córdoba. Ahí está. Un pájaro precioso. Que vais a tener que acertar. Y os voy a pasar. A ver, primero tengo que mirar a ver si pone algo. No, no pone nada. Reto. Vale. Porque muchas veces la suelo cagar. Aster me pregunta a ver si tengo patos. No tengo patos, pero sí que tuve un pato hace unos añitos. Y era una gozada, se llamaba Lucas. Os paso. Aquí. El reto de esta semana. Ahí va. Y esta vez se ve que es un pájaro, ¿eh? O sea que venga. Puede ser uno, dos, tres. Hay especies similares, no similares. Ahí tenéis el reto de la semana que viene. Dator Nasteko, Erronka. Eta orain, momentu txubatetan, joango gara pausa txubat egitera, eta hotxe gatoz barriro be, bale? Momentu txubatetan, euskeraz, bere, zati txubat egiteko. Ontxe arte, gero arte!
He estado hablando, pero con el micrófono apagado. Y no, decía que mañana, a las 9 de la mañana, vamos a hacer un curso. Sí, que hemos hecho alguna vez y lo vamos a repetir de 9 a 11. Y si queréis juntaros y uniros al evento, pues nosotros allí estaremos. Vamos a ver un poco lo que es el alineamiento y un poco la iniciación a las aves. Eso sí, va a ser en euskera. Euskera zizango da, eta ikusiko dugu nola erabili daitezkeen hegaztiak ezkontzan. Vamos a ver cómo se pueden utilizar las aves en la educación de nuestros jóvenes. O sea que si queréis, mañana a las 9 de la mañana, más o menos, comenzaremos con ese cursito. Y si queréis conectaros, pues bienvenidos seáis. Y si no, pues bueno, lo podéis ver luego en diferido. Eta beste barik, hasiko gara ikusten apurtxo bat, zertzu gauza, urreatu diran berriz ere padurara, ontxe momentuan, eta gainera gauza polit bat ikusten ari garena. Ikusten duzu hor, punto txiki bat da, baina hor ikusten duzuena da mokosa bala. Goazen hurbiltzera. Goazen hurbiltzera, eta ikustera nola dabilen mokosa bala hau. Beitu, 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 beitu. Zertzetan inguruan, jan da jan, janari bila, hortxe ikusten duzu, eh? Mokoa altzatzen duen bakoitzean, eta tak, horrela egiten duen bakoitzean, kiskila bat edo arrentxoren bat edo barrura. Hortxe moko zabala, jan da jan. Gusten duzu. Bueno, moko zabala, eta zertzetak ere, ingurutik, nola garbitzen duen dana. Hortxe ikusten da. Oin bai entzuten da ez da? Bai, 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 oin bai, oin bai. Bai, 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 oin bai ikusten dut entzuten dela. Eta hemen ikusten ditugu. Moko zabala eta zertzeta bikote hau meriendaren orduan. Gainera, komentatu behar dizuet ere. Bueno, hortxe utziko dugu. Zelako eguna gaur atera dena. Hortxe, 15 gradu baina egunean zehar 20 gradura arte gutxienez iritsi gara. Hurbildu gaitezen beste zuri batzuk ikustera. Eta hementxe lertxuntxo itzainak. Garzila boiera. Eta ahate txistularia, ez dakigu txistu izango da, nola nor izango da, baina lehen ikusi dugu. Eta nik uste lehen goa txistu izan dela. Bikote batekin. Bueno, ikusten dugu asientek, bidali digula bebai gure erronkarako horrelako pista batzu. Eta, ber, suerte baldin badaukazue, eta asmatzen duzuen, ametxe. Lertxuntxo itzainak. Oraindik gaur egun, lumaje zuri zuri zuriarekin. Hurbilduko gara. Hemen kopeta zuria. Hortxe momentuan, belartzan, belarraieta. Hore dira gure padurako arditxoak. Hortxe belar jaten batik direna.
ikusiko dugu, a ber, bertoko irratxoan zerbait ikusten da. Baina ikusten duzu da, egaztiak bai, baina garaia, tokatzen den garaian, batzuk dagoeneko joan da, iparralderantza, eta oraindik Afrikatik egoaldetik etorri gabe hainbat egazti. Baina hurbildu gaitxe esan da, ze hemen daude ugarroiak eta ugarroia daude benetan politak. Ui, ametxe, deitu. Ze ugarroi polita. Gusten duzu, eh? Bere lumajearekin. Gainera, udaberriko lumajearekin, eh? Hortxe, albo batetan nola daukan hori plasta zuria, hornako ispilu zuri bat, eta burua zurizka jartzen. Esango genuke, udaberrirako edo guapo edo guapa jartzen. Benetan, eleganteak ugarroiak, eh? Jendeak pentsatzen du beti beltzak dirala, eta ez. Ikusten duzu, zelako elegantia. Habe jende da bilidazten, ba, erronkak eta ba, nork asmatzen duen, nork ez, eta Holanda. Ba, bueno, zer dugu dugu, ba? Zer dugu dugu? Ba, tokatuko zaizu, bai Victoria, bai Jose, tokatuko zaizu, benetan. Egunen baten bai. Eta behitu, hau ere, ubarroi hau ere, zelako postura berezian dagoen, eh? Hainka baten gainean, eta beste hainka eskegita, moduan, horrela. Suposatzen dut ez daukala inungo arazorik, baina. Ah, eta komentatu behar dizuet. Ze, atzo esan izuen, ba nola ezin izan genuen egin emanaldirik, ze beste gauza bat izan genuen gainean, Euskal Telebista etorri izan, grabatzen, ona Urdaibai Berzenterrera, ze, aterazan berri, nahiko posgarri bat, bidali ziguten berri hori Europako beste leku batzutatik, eta zer zan esaten zuena berri horrek? Ba, egaztiak, edo egaztiaz dauden lekua, egaztien biodibertsitate, egaztien dibertsitate handia dagoen lekuetako jendea, beste batzutako baino zoriontsuagoa da dela. Eta hori nik uste dut hori horrela dela, ze. Egia esan, da Alemaniako unibertsitate batek egin du horrelako ikerketa bat, eta horretarako parte hartu dute, ba, 26.000 jende, osea, 26.000 pertsona, eta ikusi dute ba, bakoitza nun bizidan, eta beraien zoriontasun maila. Zoriontasun maila edo postasun maila, edo ongizate komila artean maila. Honek, ikerketak, bueno, izan badauka, The Importance of Species Diversity for Human Well-being in Europe. Eta, bueno, egin dutena da, aztertu dute, eta ikusi dute, ba, bai, ba, jente, zoriontsuena, bizi dela, egaztien dibertsitate handia dagoen lekuetan, eta nola, egaztiak behatzeak, ba, zoriontasuna ematen omen du jendeari. Eta, orduan esan genuen, jo, ba, hori horrela izan da, hemen, gautegi zarteagan, herri honetan, ba, jentea, zoriontsu izango gara. Zegin egu bai, hemen goa naiz. Eta hori zeik uste dugu ginen. Eta egia esan, ba, noski, hemen inguruan daukagun naturarekin eta dibertsitate mailarekin zoriontsu izateko moduan gaude. Jendea, orokorrean, dauzkagun eguneroko arazo guztietatik at, dero, arazo guztietatik aparte, ba, nik uste dut zoriontsu izateko moduko leku bat dela, nik esango nuke Urdaibai osoa, eta konkretuki gaute gizartea.
Bai, bai. Eta horretan etorri ziren, Euskal Telebistakoak, batez ere ikustera, ze zoriontsu ginen. Eta egia esan, ni neu zoriontsu naiz, hemen. Eta nik uste dut inguruan bizi den jendea, zoriontsu dela, ez denak, ze beti badago norbait ba, binagre samarra dena, ospinduta bizi dena, baina bestela, nik uste dut hemen zoriontsu izateko moduan modela. Eta gainera, urtean zehar, 250 espezie inguru pasatzen diren leku honetan, leku hau kontutan hartuta, ba, Europan egindako ikerketa horrek arrazoi guztia ematen digu. Beraz, nik uste dut Euskal Herriko herririk zoriontsuenetariko bat garala. Bai? Horregaitik atzo, esken uneuki emanaldia. Hori da. Bai, bai. Habe dipitzen digute, los felices de Arteaga. Txoria, txorionekoak, oso ona. Bai, bai, bai. Eta posarre bizi gara, eh? Hemen, badakit jarraitzen, badago la jendea Arteagakoa, eta mendik aupa daundi bat, de herri, zorion txuk, honi. Jarraituko dugu, a ber, ikusten. Urbilduko gara Mokozabalen dui. Jesus, batzutan oraindik ez dut kontrolatzen apur bat kamera. Eta joan egiten zait, baina, bit, bai. Mareatuko zaitu ustez. Ber, urbiltzen gara. Bai, eta hemen ikusten ditugunak dira, orain, irlatxe honetan, batez ere, murgilari arruntak. Ate, Mokozabala ere, ikusi denezake, hortxe, erdi-erdian. Baina, hemen aurran ikusten direnak, eta uretan ikusten direnak, murgilari arruntak. Murgilariak, bakizue, murgildu egiten diran, ateak dira, ez dira, kainazaleko ahateak, basaten moduan eta ez. Honek, murgildu egiten dira janaria bilatzeko. Eta egia esan oso ahate bereziak dira ze. Hemen urdai bain, murgilariak, duela gutxira arte, ikusi ere ziren egiten. Eta inguru hau sortu zanetik, orduetako urmaelak eta urtero, hemen txeditugu, urte guztiak ziar eta duela bost urtetik ona, abia egiten dute urter, eta txitak ateratzen dituzte kanpora. Ah, erakutsi behar dizue. Ze txitakontuetan eta lehen gazteleraz ere komentatu dut, eta bentsi erakutsiko dizue, zertan ibili garan egun hauetan topera, lanean, baitu, orba, paduran, ibili gara gure lankideekin, praktiketan daukagun jendearekin, benetan izkerra geureri, ze, bueno, lan itzela egiten dute, gure artean, eta, amen, laneko taldea, zertan, ba, ontsi ikusiko duzu, amen, lokatzetan sartuta, bai, Jon, Leire, Ander, Aritz, Tana, Vicente, denok, zer eta arrano arrantzalerentzako lekua atontzen. Jartzen, bera, etorri daien horrelako pausalekuak atontzen, abia atontzen, hau, beraik eraikita da, eh? Igazko urtean eta beraik eraikitako abia. Roi eta landak egindako abia. Eta horretxetan ibili gara, bueno, hemen ematen du lehen ere esan didate, ba, bost pertsona hemen begira, eta bat lanean, baina ez da hori, hemen lanean denok, lokatzetan belarrietar arte sartuta, hau ikusten duzu, hauek besoak nola dituzte lokatzez beteta, Leire eta Ionek, eta amentxe, Urdaibaiko itxasadarren erdi-erdian lanean.
lanean arrano arrantzalearen zain. Eta beste gauza bat ere, hemen erakutsi dizuedana. Atzo izan dugun ilargi polita. Lehen ere komentatu dut, normalean ilargia guk, ba, beti ematen dugu ilargi betea dagoenean eta irudi polita izan daikela, baina ilargiaren erliebeak eta ateratzeko orduan askoz ere politagoa izaten da normalian, holan, hilbera edo hilgorarantza doan, edo hilbarri edo hil, bai, hilzarrerantza doan ilargiaren irudia. Beitu. Hemen ikusten dira kraterrak, bueno, ikusten dira bai, itzal guztiak, zelako kraterrak dauden, eta erliebeak ikusten dira horrelako kasuetan. Atzo izan genuen ilargi benetan polita. Gaur ere, segurenik horrelako ilargi egongo da. Bai, bai, bai. Eta, ja bukatzen joateko. Amen. Ui, bai, zinbiber, hau dukenduko dut abendik. Bai, txarrone, ze eske, ez da gizet egin dudan. Bai, amen. Ikusten duzue, atzoko egunean, martxoaren hiruan, izan zen basa bizitzaren eguna, mundu mailako eguna. Eta ospatzen zen, edo egiten zen, apur bat, gogoramen bat, edo? Gure basoei. Nola gure basoak diran, gure bizitzaren sostengarri? Eta atzo ospatzen zen basa bizitzaren eguna. Ezin izan genuen ospatu, ze, eskinen hemen egon, baina bitu zelako kartel polita jarri zuten atzoko egunean. Amen da. Hui, adios, txiki, txikituko dut burua. Oso, oso kartel polita. World Wildlife Day. Atzo. Eta, bueno, eta honekin, urbilduko naiz apurtxo bat. Ia, arranoak eta etorri dira. Utziko dugu, kamera. Negu pasan dagoen arranoaren abiar ondoan. A ber, itxara, a ber, abendik alba dut. Hortxe. Eta nik neuk. Abai, esan dizuet, bihar goizean ikastaro bat egingo dugu, nahi baldin baduzue. Ba, alzarete batu ikastaro horretara, izango da goizeko 9etatik 11etara. Hegaztiak eta hezkuntza uztartzen dituen ikastaro bat, eta batez ere egongo da zuzenduta, ba, gure eskola umeak eta gure gazteak esten dituzten irakasleagoentzako. Beraz, nahi baldin baduzue, bihar 9etan, hementxe, Urdaibaiko biosfera erreserbako bihotzetik, zuzenean, zure guztiokin, hementxe egongo gara. Animatzen bazarete, zuzenean ikusi gaitzakezue, bestela, badaukazu aukera ere, sartzeko gure YouTube kanalean eta hantxe emanaldiak ikusteko. Bihar arte! Agur!